thank you guys for tuning into our channel where we help out the homeless. I'm going to try to invite these people to go eat, so let's go check it out, guys. ¿Cómo están, guys? ¿Qué onda? ¿Otra vez usted? Muchas buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mire, muchachos, yo ya hice un video con él hace poco, no lo entrevistamos, pero el día de hoy lo vamos a entrevistar. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Quieren comer unos taquitos, un burrito, una horchatita, un tamarinito, algo así rico? Sí. Vamos, pues, allá guarden su... Ahí la dejo la carreta, no le hace. Vamos, vamos acá adentro, véngase, pues. Vamos, 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 vamos. Este va. ¿A dónde llevas tu sillita? ¿Dónde la llevas? En Jalisciense. Ah, pero ya hay sillas ahí. No, pues... ¿Te gusta esa? A mí me gusta esa. Esa duerme, estás gusto. A gusto. A gusto. A gusto. A ver, ¿qué se les antoja ahora? ¿Qué quisieras? Vi recio, ¿qué quieres? Unos taquitos de tripa. ¿Unos taquitos de tripa? ¿Cuánto? ¿Unos cuatro? Sí. Ahí estás. ¿Y usted qué quiere? Unos cuatro. ¿Cuatro taquitos de qué? De tripa. Pero está bien tripudo ya. Hey, ok. ¿Y de tomar qué quiere? ¿Un tamarindo, una horchata, un jamaica? ¿Qué quiere? Horchata. ¿Y usted qué quiere? Una chata y su horchata. Alright, guys, I'll hook you up right now. ¿Y de tomar qué quieres? Ok. ¡Nos oye, primo! ¿Los quieres tomar? Ya estás. Es todo. Help the homeless. Awesome, guys. Alright, guys, here's the taquitos. Ready? Aquí falta este. Está bien, ahorita lo agarro. Gracias. Alright, guys. So, aquí, mira. Provecho, provecho. Se ve bueno. Ese es para mí, guys. Se me antojó también, ¿ok? Ahí está el limoncito. Agarra un limoncito de esos. Yo te lo doy. Ok. So, primero que nada, vamos a hacer una entrevista chiquita. Aquí no me dio en breve. ¿Cómo se llama usted, jefe? Martín. Martín, ¿cuánto lleva viviendo aquí en la calle, en Salinas, Martín? Súbete el vini para verte los ojos bien, Martín. No te miro. No, ya mejor póntelo. No te creas. ¿Cuánto llevas viviendo en la calle, Martín? Desde el 93. ¿93? ¿Te lavaste las manos, Martín? Sí. Ah, bueno, Martín. Una pregunta, Martín. ¿Qué pasó en tu vida, Martín? Porque yo te conocía, Martín, cuando eras joven conmigo y ibas a la escuela, Martín. ¿Qué pasó en tu vida que quedaste así, no quieres trabajar? ¿Es propia, es tu decisión propia? ¿Qué es? Pues me caí en el vicio. ¿Te caíste al vicio? Gracias por ser honesta, Martín. Mucha gente no lo dice. Y ese es el primer paso a dejar el vicio, admitirlo. Te caíste al vicio, pero 2 años de ahorita, en el futuro. ¿Dónde quisieras verte? Obviamente nadie te quiere ver más enviciado, más caído, pero si fuera por tu propia decisión, algo bonito, ¿dónde te quisieras ver, Martín? Lo más mágico que has escuchado, ¿dónde quisieras verte? Pues yo, en un apartamento. ¿En un apartamento? ¿Con tu mujer? Mi mujer y mis hijos. Eso es bonito. Mira, se oye, ¿no es imposible? Se oye difícil, pero tú lo puedes lograr, ¿ok? Y te deseo la mejor suerte. Provecho, come mientras platico acá con el compadre. ¿Cómo se llama, jefe? Carlos. ¿Qué edad tiene Carlos? No me acuerdo. 38. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle, don Carlos? Ya voy para los 3 años. ¿Para los 3 años? ¿Y qué pasó en su vida, don Carlos, que también quedó en la calle? Sea honesto, no me invente una, nomás honestidad. A ver. No, lo que pasó es que me tiré a la calle por triste, o sea, porque sí, hace 3 años fueron mis jefes, pues. Una depresión te dejó en la calle. Ok, se entiende. Hablando bonito, ¿dónde quisieras verte, Carlos, 2 años de ahorita, aunque se vea un imposible, ¿dónde quisieras verte, Carlos? Trabajar, tener un trabajo, proveer, un lugar donde vivir. Salir, mira, entre los dos, si se ponen las pilas,
pueden trabajar en el campo, empezar bajito, juntar su dinerito, rentar un cuartito y salir adelante apoyándose. Se apoyan en esto, está bien, porque es triste estar solo en la calle, pero apóyense también en salir de la calle. Se los deseo, provecho, a ver, coman a gusto, yo también voy a comer, que tengo hambre. Ya es noche, yo también salí con hambre de acá de trabajar. No, mire, está bonito. Todo. ¿Y qué? ¿Está bien los taquitos? ¿Están buenos? Están buenos. ¿Qué? ¿De 1 al 100? ¿Qué tan buenos están? Al 100. ¡Ay, Dios! ¿Y esta quién se la tomó? Esa la dejaron ahí, no es tuya, ¿verdad que no? Aquel, no es de él. De la Corona no es del guys, de él la dejaron. Él está tomando horchatita, ¿verdad? A huevo. No hables así. All right, guys, pues les deseo buena suerte, all right? Igual, muchas gracias. Okay. Y ya saben que, mira, una cosa que sí quiero que sepan es que cuando me miren a mí, conmigo tienen la comida, pueden, yo los invito a comer, si quieren un cambio nuevo, yo los llevo, si quieren echarse un bañito, hay pailes donde yo puedo llevarlos, si quieren zapatos, un corte de pelo, lo que sea, menos dinero, no les voy a dar dinero, pero comida, cuenten conmigo. ¡Chido! A ver, un abrazo a los dos, véngase, un abrazo entre los dos, vente para acá, ya para despedirme de ustedes. Vale, pues. Bye, bro. Bye. lo conozco desde que era morrillo, este compa. Ya, me vas a hacer el... Árale, pues, bro. Ya, si ahí coman a gusto. Pues. Si quieres, siéntate acá, ahorita voy a agarrar mi plato. Okay. Bye, bye. Dios los bendiga. Pues. Bye. Muchas gracias, Thank you guys for tuning into our channel where we help out the homeless.